They certainly will, but they'll be used to being under pressure after this match, because it's going to be a tough one. I mean, there's no question that everyone expects Argentina to win and win comfortably. And that again in itself is pressure for Argentina. We were talking about, is it a good team to pick to play against? I'm not so sure it is, because... Some starters out of the tunnel and onto the pitch at the Bicentenario in San Juan. And Saravia, can they get up and down the line? Because it's quite a narrow Argentina side, no Di Maria out wide, and I think the two fullbacks will get a great opportunity today to bomb up and down the line. Well, that's an excellent segue, because here is the starting 11 for Lionel Scaloni, with Franco Armani, the Libertadores and Recopa winner, in goal. The back four of Saravia, Azul y Blanco, the blue and white, with Justo Lorente in goal, also a back. Yeah, it's a team of winners, I think Racing Club as well. And the ball rolls at the Bicentenario in San Juan, Argentina. Here's Acuna with a bit of space to deliver across. Good ball toward the back post. That's dealt with by Copete. Down by Marlon Lopez. Quickly restarted. Here's Messi in traffic. That's poked away. Former assistant to Jorge Sampaoli at both Sevilla and the Argentina national team at the World Cup. He was... Here's Leandro Paredes. It's flighted into the area. The goalkeeper out to meet in Lorente. Trophy, but also for Nicaragua, to see if they can get to that Gold Cup and maybe improve on past performances. So near side for Matias Suarez. Suarez looking for a bit of space, delivered. Aguero, Messi, chested down, brought down Lionel, and this will be it. Messi straight into the wall. And I think that's ideal for Messi to try and play him through. Messi delivers near post, punched away by Lorente. Saravia. Lovely flick from Lionel Messi, and this is promising for Lo Celso. Aguero always ready to pounce. Clever pass by Lo Celso. It's Saravia now on the front foot. Here's Lionel Messi. Scooped forward by Lo Celso. Messi's onside. I mean, that's a fantastic ball, but he's been involved in almost every single move since the kickoff, and really Messi needs a shot there, and Aguero's the man to give it to him. He can see everything. Bounces harmlessly wide of the target, and Lorente breathes a sigh of relief. That's a great chance there for Messi. Wonderful ball from Lo Celso. It's going to come back to him here. Looks to come in on his right and then turns quickly. It's got the right idea to float it up to the back post, but nobody reading that. Directed off target. I think he's actually even trying to claim it might be a corner, but he does extremely well. Look at Aguero. He's going to wait, and he's going to dart towards that near post. More direct approach this time from the Albi Celeste. And Copete does enough to take that away from Sergio Aguero. Comfortably. And you're right, they have lost a bit of control last 5 minutes. Here's Quijano from a long way out. They get to win a game in the competition. It's a heavy cross, and squirts through now for Matias Suarez. Looking against Quijano, to take a deflection. Giovani Lo Celso. It's a nice incisive pass. It's on target. That's a poor switch of play from the captain. Barrera raffled right into the middle and won by Messi. Too easy again. Messi again from just outside the D. First time struck as it came, and it's safe. Where is the action? Nice turn by Guido Rodriguez, but he's brought down. Paredes. Another excellent pass from Giovani Lo Celso. Less so from Matias Suarez. Get the sense that so far they're getting the game that Duarte expected, but they could be opened up here. Lo Celso trying to... There's the save again from Lorente in goals. Have a look here. It's a lovely pass from Lo Celso. Early strike. Keeper just gets a touch on it, I think, and pushes it onto the post. I'm going to give him the credit. Expanded CONCACAF Gold Cup. Here come Nicaragua as it's flighted in. Armani. Ball movement this time from Argentina, but perhaps... World Cup for certain. It was Haiti who they beat in the playoff to qualify for 2017. They've been grouped against the Haitians again. They managed to clear the danger. More danger on the way now, delivered near post. Here's Leo Messi on his right. Messi dancing along the edges. It's Messi, and again clipping the top of the wall. Slipped through nicely for Messi. Messi on his left. Messi into the area. Messi for the opener. It's Messi! And it's 1-0 for Argentina. Well, it had to be him. It's been a brave, disciplined performance from Nicaragua. But the Argentina captain, Lionel Messi, finds the breakthrough in his 66th international goal. Brilliant goal as well, wasn't it? It was a mazy of a run, beaten player after player. But look, Lo Celso is the one who starts this whole process with that lovely ball. He beats one, he beats two, he beats three. Aguero says, ole, I'll just stand back and let you finish it. But that pass there from Lo Celso, that's what I've been talking about. Yeah, does well to get past two defenders, Bonilla. Still Bonilla into the area, but fell in love with the ball in Buzzi. Takes possession back for Nicaragua. Messi's doing some hard yards there, closing everything. I think the fans can relax, the manager, the players, and we should see some great football. Well, not the Nicaraguan defense, because here comes Aguero. And in fact, if anything, Nicaragua had a few little moments where they could cross balls into the boxes. We see good pressure there. As well to find Lo Celso, now it's Aguero. Absorbs the contact initially, saved at the near post, and Messi doubles the lead. Followed up Aguero's shot, and it's a brace for Lionel Messi. Argentina 2, Nicaragua 0. Good finish there from Messi, but it all comes from Aguero, the power from the angle to force the save from the keeper. And I think it was once again Lo Celso with the ball in. He's the one who gets his head up. Let's have a look here as the ball gets played wide. So Lo Celso puts his head up. He sees Aguero. Aguero, fantastic skills, gets wide. The power of the shot makes it almost impossible for Lorente to hold on to it. And Messi, there it is. There's the ball from Lo Celso once again. Here we have our defenders in his wake. A lovely ball to find Lo Celso in the box, but the offside flag is up against Giovani Lo Celso. Fighted in by Messi to the heart of the area. Service from Messi into the box. Suarez waiting at the back post. It's delivered to the near side. Yep, you would think so. Aguero having proved with the second goal how he was brilliant at Palermo with Franco Vazquez, where win it back for Argentina. Dybala to the back post. And it's brought down by Matias Suarez. Fall under a little bit of pressure and get them ready for the pressure they'll face when the big games begin. But again, well done Nicaragua. Justo Lorente replaced by Brian Rodriguez in goal. It's an in-swinger at the near post. There is Matias Suarez. The square ball is back. First touch from Martinez, and it's just deflected wide. And that would have been a brilliant start to his outing. I think that's his chance from a few minutes ago that fell to Lautaro Martinez. Let's have a look at it again. Ball in, pulled back beautifully. Just couldn't quite find his man there. Andy. Promising now for Paulo Dybala, who's often been the excellent control from Lo Celso. Saravia. Slided in toward the back post, and this one's breakout on the counter-attack. That's not in line for Dybala, but the goalkeeper. Does that work with Messi there? That's a dangerous pass into the area. Dybala chested back toward the six. Lovely ball to lead Saravia forward. Just here's Giovani Lo Celso now. The through ball threaded forward and poked away from Lautaro Martinez down for Argentina. Roberto Pereyra. Offside, the flag comes up. In swinger toward the back post. It's Martinez with his back to goal, finds an opening. Martinez! And he finds Argentina's third. Well, he had a breakout campaign this season after his move to Inter, especially in Mauro Icardi's absence. And stepping off the bench for Argentina tonight, he finds a third for Nicaragua. That's a good finish, isn't it? A powerful strike with his right leg, and I just wonder if he's maybe worked himself into that starting lineup for that first match against Colombia, because he certainly is a man that you'd want in that box to turn. Look at that strike through the defender's legs. Unfortunately, it's coming at huge pace, but he's done more since he's been on. But Celso, well, he magnetizes the ball, puts it to sleep at his feet. Slight deflection. Nia. Catapulted into the box, and it's a bit heavy. So a cross comes in toward the penalty spot. It was Galeano who was attacking it. Spilled here by Armani, but he's fouled. Meanwhile, Paredes measures up from the corner. Outswinger toward the penalty spot. It's still loose, and he scored a second now. Lautaro Martinez with a brace off the bench for Argentina to make it Albiceleste 4, Nicaragua 0. What a good strike from Martinez as well. Have a look at how he hits as the ball jumps up, but he absolutely smacks it into the ground. And with a second goal, he has really put his hand up here to be part of the starting team. Ball comes in, gets flicked on. Look there, he doesn't try and control it. He hits it on the, as it comes up on the bounce, on the volley. looked initially as though it might be Pineda. Swung in toward the back post. Tagliafico was close. Fielders who can join and help out in attack, and he certainly is one of those. Well, here they come again, and he's on a hat trick. Lautaro, the action for Argentina. Clipped into the middle, and Rodrigo De Paul just unable to reach it. Look how quickly Argentina get it forward into the 18 now. There's an option, and he's on a hat trick, but it falls for Pineda instead. Beyond the reach of Lautaro Martinez, Roberto Pereyra scores the fifth for Argentina. His second international goal, and it's officially a rout with 10 minutes to play. It is. It's a comfortable finish in the end from Pereyra. Good ball knocked in. Look at the counter-attack, playing wide, stretching the defence. And to be fair, probably some tired legs on that Nicaragua side now, but cuts inside, sets up the ball. Thought for a moment it was the hat-trick for Martinez, and instead Pereyra at the far post comes in. But I think, to be fair now, it's just some very tired... Barrera, who's running at the middle, peels for a handball. It's Barrera against Armani, and Barrera, well, he frames the top 90. It's a perfectly taken corner, and Nicaragua have a consolation goal. Argentina 5, Nicaragua 1. What a good penalty that was. Have a look at this. Sticks it way up high on the left-hand side of Armani and Goals, who picks the right direction, but can't get close. Have a look at it from the keeper's angle there. That is a fantastic penalty, because keeper has guessed the right way, and he's thrown himself. Armani, he's covered a lot of ground. A Brasil, veremos hoy cómo va la cosa aquí. Ya están en el terreno de juego. Argentina y Colombia. Se va Espina. Estefán Medina, que ayer cumplió 27 años. Davinson Sánchez tiene una marca. El Chiquitapia, presidente de la Federación Colombiana y Argentina respectivamente. La selección argentina es el país que más ha ganado Para empezar, y por lo que mostró en los dos partidos amistosos que jugaron, la combinación Falcao-Muriel le ayuda bastante a Falcao, porque es un jugador que puede retroceder, que puede dejar un poco más a Falcao en punta. Por Muriel dejando cuántos goles, ¿no?, de Duván Zapata, y una extraordinaria campaña. Que esto sucede en un seleccionado, pero se ha decantado arriba para acompañar a Falcao. La orden de Tobar, y aquí vamos. Wilmar Barrios, Mateo Zuribe. Lo vio Messi, el centro despejado por Jerry Mina, el pecho de Lo Celso. Pegaba. Torneo oficial de Messi, el centro le iba a caer al Cuni del otro lado. Llegará el segundo. Paredes la pone para Messi, y esta es buena si engancha, va Messi, enganchó nomás. Debería buscar Paredes, falta de Cuadrado, será tiro libre de Argentina para este arranque de titular para el mediocampista de las Águilas del América. Franco Armani quedó en el piso. Vale esta, va el Kun, sale Ospina, queda para el Kun. Está Muriel tirado en el piso, igual había fuera de lugar. Ya se recupera el delantero colombiano. James lo fue a buscar a Messi, como diciendo que la tenía que tirar afuera. El árbitro no dijo nada. Leo lo vio picar a Agüero, y casi llega el primero a Argentina. Esperemos que no sea nada lo de Muriel. Y el árbitro la tuvo de frente y dejó seguir. Por eso interpretó que no debía parar el juego. ¿Dónde va a jugar Lo Celso? La pregunta también. Alta. Ya Radamel al borde del área, sale a tomarlo Otamendi. El tapa. Que van al balón y dos o tres jugadores que retroceden. James no la pudo levantar del centro. Bueno para Radamel, aguanta Radamel, tiene Roger, cerca Colombia, tiro de esquina. Una muy buena jugada que tiene Colombia, sobre todo con Mina, que ahí la va a ir a buscar. Va Mina, sale Franco Armani con Lo Celso. Lleva el ex Rosario Central, la quería poner al medio para el Kun Agüero. Di María bien abierto, el Kun tomado por Jerry Mina, ganó el central. Sillo, Davinson Sánchez, la va a sacar por aquel sector con Medina, de cabeza para James, para Radamel. Es decir, si Radamel ve una segunda, Di María Valaria. había fuera de lugar. El sombrero que tiró, que dijiste empezando el partido, la verdad que eso es, le ayuda a ganar confianza muy rápido en el juego y se le ve influyente en lo que va el partido en este momento. Explíquele a la gente, Marco Antonio Rodríguez, por qué es tarjeta amarilla esta. Levantando, haciendo el pivot y esperando a la gente que llega de frente. Es un muy buen partido en lo táctico. Colombia con la pelota, de James, de zurda al medio para Roger. Que cobró el árbitro. Y será. No puede a Tagliafico, la saca mal Di María, le queda James para el remate desviado. Esta vale, va el Kun, se fue algo larga, sigue el Kun, busca el Kun, cubre Davinson Sánchez. Otamendi que la va a perder, que lío hizo, viene el primero de Colombia, le va a quedar a James y al córner. Volviendo la tira Guido Rodríguez, qué lío hicieron. Qué lío hicieron entre Armani y Otamendi. Se salva Argentina. Opa, cuerpo a cuerpo gana Messi con infracción sobre Wilmar Barrios. Tecillo la pone el área para Roger. Gira para intentar el remate y bien Otamendi. Va a generar un caos en el equipo argentino. Si bien hay un muy buen comportamiento táctico de Colombia, creo que la falta de movilidad argentina favorece muchísimo al equipo colombiano para ser eficiente en todo este sistema defensivo. Roger Martínez que ahora va por derecha, de borda y pasa y es buena y va Roger. ¡Radamel! James con el centro. ¡Oh! ¿Cómo le hablan a Tobar? Lo van a volver loco, Marco Antonio. Y no se le entrega. Sí, tuvo dos o tres decisiones cerradas. Cuadrado a buscar el pase más complicado. También y no puede. Di María pasa a Wilmar Barrios, aquí está, digamos, entre los tres palos no, pero... James de nuevo por la punta izquierda. Oh, bueno. Creo que quiso tirar el centro. Sí, sí. Pide Cuadrado, James del otro lado, para él viene. Esa era la intención, pero Armani corta en el para James, levanta el centro para Radamel, le quedó algo atrás. La busca Roger Martínez para dejarla salir porque el árbitro dice que no hay tiempo para más. La cámara se queda con él, pero... Distraído el equipo argentino, Radamel que cae. 7 en el área de Colombia, buscando el centro de James pasado. Incómodo cabeció James Rodríguez. No fue bueno, el rebote en Tecillo, otra vez James. Poner el balón al área, aquí viene buena, se le va abriendo a Jerry Mina. Lo persigue. Paredes que le pega bien de afuera, le dije, le pegó y cerca estuvo de abrir el marcador. Muy cerca Paredes. Muy buen remate de Leo Paredes, que tiene técnica, que le pega y tiene mucha confianza en su pegada seca, así. Y viene, es bueno. Le va a quedar a Cuadrado. De James, Radamel por el medio. ¡Ah! ¿De qué color, de qué color, de qué color? Árbitro. Color amarillo. Toque para De Paul. Engancha. El centro despejado por Davinson Sánchez. A Messi, la quiere el Kun por afuera. De Paul del otro lado. Ahí va Messi, engancha a Messi. Sánchez. Es buena esta. Viene el remate. Tapó el arquero. Ospina. Messi. Ahí va De Paul. Pasó de Roger Martínez. Sale a cruzarlo Estefan Medina. Que no pudo evitar el no cobrar nada porque viene Tagliafico y la quiere el Kun. Y va Tagliafico. Se quedó el Kun. Lo voltearon afuera. Qué buena pelota de Copa. La Messi le pega, le pega. De caño pasó. Va Messi. Opina que bien Wilmar Barrios. Pues pase atrás al arquero. Lo que reclama toda la selección argentina. El retroceso. El pase hacia atrás de Wilmar Barrios que va a cortar. Qué buena fue la conexión. Kun Agüero. Primero Paredes. El pase preciso entre líneas. El toque para el Kun. El caño fantástico de Leo Messi. Aquí está el Kun. Y esa jugada anterior la hacía bastante bien Juan. El centro de Messi, Tecillo. Pasa bien Roger, la quiere Radamel, libre por derecha. No le dio Roger Martínez y la juegan atrás a Franco Armani. Esto sí fue. ¡Epa! Amarilla para Cuadrado. ¡Epa! Se armó, se armó. Se armó, se armó. Todos los jugadores de Argentina a defender a su capitán. Y Colombia... Llegar primero Davinson Sánchez para cubrir la salida. Está el Kun en el área. A Messi. Sigue Messi. Descargó adentro para William Tecillo. Se le mueve Jefferson Lerma. Pelota adentro para Falcao al borde del área. Centro bueno para Otamendi. Opina. Messi afuera. Se salva Colombia. falta fue clarísima, porque Ospina quedó perdido en el área y después de ese centro del Kun, la defensa de Colombia no supo cómo reaccionar. Perfecto, el cabezazo de Pica al piso, ahí sí respondió Ospina y Leo, lo tuvo Leo Messi, pero no pudo meter el cabezazo. No. Pelota le puso a Roger Martínez, qué delicia, a Roger le pega. De Colombia, este pase de James Rodríguez. La estadística dirá asistencia de James. Es un poema y el remate de Roger es impecable. Golazo, pero golazo. Se metió para Tagliafico, le va a quedar a Suárez. Viene el remate. Y bueno, y la oportunidad para Duván Zapata de rematar el partido. Los últimos 10 minutos. Más la visión que disponga el central. Campo de juego, ahí creo que el que tiene que establecer la comunicación es el árbitro, para decirle ya salió. Y le va a pegar Messi, a Messi por abajo, débil el remate, muy bien. Tapaban el remate, Tagliafico que la levanta para el Kun. ¿De quién salió? De velocidad para Jefferson, ya está Zapata en el área, gran jugada, gol. ¡Gol! Pero qué golazo, qué jugada, Lerma y Zapata que la había iniciado en la mitad. All is set and ready to start at the centenario for this clash between Uruguay in the Uruguayan capital city, in a stadium that holds 73,000. And like you mentioned, 35,000 sold before tonight. Surely more people are going to be coming in, and hopefully we'll break the 40,000 mark as we take a look at. All right, so Ulises Mireles with the whistle. Off we go. The Centenario, Uruguay, Panama, live right here. Going out mostly with the 4-2-3-1 formation, if you will, with Giorgian de Arrascaeta and Maximiliano Gomez up above in the attack. Panama. Three center backs ahead of goalkeeper Mejia, that plays in total control from Uruguay in the first 5 minutes. Exactly 5 minutes gone by in the Uruguayan capital city. Bomb ball right into the area. Look out over here for this attempt. Gomez unable to pull that one in. Ended up in the hands of Manotas Mejia. Panamanians, he's the only survivor from the previous match against Colombia. Then the rest are new faces. Some of them just joined the team. A few days ago. Is it a 3-0 loss? Trying to keep that one alive. There's the pressure by Jose Fajardo. His fifth game with Panama tonight. Taken down. How about free kick? And we do have pretty good defenders as well. And Jimenez and Godín. There's the whistle. Here comes the ball. It's out of the way. I think it was Godín actually getting a header. The player plays in Saudi Arabia now. Here comes the ball. It's out of the way by Martin Caceres. A shot coming in from outside, straight to the hands of Muslera. Oviedo, Panamanian legend player. Torres swinging that one into the area. Look out with this pass. Jimenez cuts it away. Cáceres plays it back. Nice little lob into the area. Giorgian de Arrascaeta, Maxi Gomez. Oh, what a play that was. Great combination, starting with that little scoop pass into the area. It's Maxi Gomez getting the goal. Second one with Uruguay. It's 1-0, Uruguay over Panama. Truly a fantastic, exemplary play of offensive prowess by the former World Cup champions Uruguay. Must be a great moment for Maxi Gomez to score another goal for his country. And it all started with a little bit of the response from Panama now with Murillo swinging that one into the area, and the ball is inside. Giorgian de Arrascaeta getting closer, but Vecino plays the ball to Jimenez. In front of him, and Betancur decides to go a little further. The ball played in by Lodeiro. Look at Nandis. Manotas giving up the rebound. Goodness, how dangerous this was. Giorgian de Arrascaeta shooting that one just wide. My goodness, what disorganization at the back. And it threw, this play completely threw them off. But you see Gomez wasn't sought after in the play. De Arrascaeta comes before two defenders who were closest to the ball and almost doubles the lead. See Panama a bit overwhelmed here. Who would have gone for it? Torres into the area. Handball. That appears to be a handball, yes sir, of that pass. Vecino, lots of space on that side for Uruguay, just too much behind that ball from Vecino. Keeping Panama winless in now 14 games. Well, so far, that's how it is. Let's see what they can do. Good pass towards the middle. A little flick. That's Caceres. Another one. Lodeiro. Another pass. This is passed by Godoy. Now Panama looking to go forward as quickly as they can, but excellent slide. There goes the switch over the top. And Giorgian de Arrascaeta goes up against Murillo. The crowd wants a penalty. Balances Mirele. At the continental club level by this ref. Laxalt on the left side. Laxalt. There goes the long ball looking for Maxi Gomez. Breakthrough passes. Crossing sectors. And these, of course. Beautiful pass right over here and lots of space in the right side. Here comes the cross. Too much behind that one. It's all the way across. Murillo. The touch, they lose the ball once again. Giorgian de Arrascaeta. De Arrascaeta with the run. That one hits Galvan on the back of the foot. Still Uruguay with possession. Little flick over there, perhaps the cross. Escobar with the ball. Escobar and nobody on top of Escobar still. Fajardo, nice touch. Here comes Panama. Look out with this play. The ball gets away. Pressuring, but not really creating any danger for Panama. Still have pretty interesting players on the bench. The ball from Giorgian de Arrascaeta. Manotas Mejia. Over the head. Caceres. Once again, for Caceres. And looks to get away from his marker. Back to Caceres. Flick on header. Oh, what a shot! Goes all the way across, but we got a whistle. Corner. Yes, sir. Corner kick. Whoa. This is what we're waiting for. Fantastic play, just leaping their way into the Panamanian box. There goes the cross onto the far side. It's out of the way by Harold Cummings. Corner kick once again for Uruguay. There goes the corner, the header from Godín. It was actually the shot now, still loose inside the area and finally cleared by Panama. La consigue Villalbabosa de Arrascaeta con Nández al área. Sacan justo. Y ahora le quedó Valverde. Lo mató a uno. Lo mató a Torres. ¡Qué remate, Federico Valverde! ¡Ayuda al caído! Violentísimo. Es brutal el disparo de Federico Valverde. Un animalito de Dios, cómo la agarró. Lo noqueó literalmente Juan Carlos Atorne. Se salió con una potencia, aparte de esos remates que Greco, en el momento que le pega y calza con el zapato la pelota, en ese momento se sintió, claramente se sintió desde acá. La adelanta, por poquito de Arrascaeta que igual recupera. Y ahora Gómez, va a atacar Gómez, apoyó, pelota a la derecha. Atención que viene Uruguay. Levantan antes al área. Sacan como puede Lodeiro y lo marcan justo al corte. Le quedaba al Nico. No bajó la pelota. El 6 a campo. El 14, el más bajo de los convocados. 1.68 a jugar su partido número 16 en la selección. Bueno, los aplausos para Torreira son brutales. Esto es de últimas horas, esa molestia en el tobillo derecho. Pelota al área otra vez, Quintero. Y la pelota pasa lamiendo, señores, el poste derecho. Acompañaba a Muslera. Se salva esta vez Uruguay, sorprende Panamá. Por ahora una por tiempo, aquella de afuera del área y este centro que toma a Godín a mitad de camino, que no encuentra bien parado a Jiménez y que encuentra la sorpresa de Quintero, que se mete como una cuña entre los dos. La pide de Arrascaeta. La pide Cáceres. Pelota para Valverde. Cáceres también la pide, pero no miran para este lado, van por el otro. Laxalt al área, pasado, Mejía. Envío largo y potente, atención. Va en carrera Panamá, Murillo al medio. No llega nadie. Los percibe, el estadio los aplaude. Viene Uruguay por adentro, atención. Le pueden pegar de lejos, Gómez. Salió mordido. Cavani. Y serán con este 110 partidos con la celeste. Es brutal, ¿eh? Cómo disfruta la gente. Levanta Giorgian, la peina sin Cáceres, quedó en el área, rebotó y el árbitro ¿qué dice? Evita que salga, pero la deja ahí nomás. Y ahora la ponen larga para Suárez. Arranca Suárez, falta. Es para la, se lo llevó. Pronto Suárez, autorizado, llegó, tiró. Suárez, animalito de Dios, una barbaridad. El remate de Luis se perfila como los dioses y ejecuta mejor todavía. Imposible para Mejía. Alegría, sonrisa, festejo. Uruguay 2, Suárez de tiro libre, Panamá 0. 4 en la barrera, 3 pasos de carrera y una pelota con efecto con potencia. La izquierda va para Laxalt y le puede pegar. Abrió juego para de Arrascaeta, saca la defensa. Corre Sánchez, tranca de Arrascaeta, está en el área, peligro, puede venir, pegó en el palo. Está vencido Mejía, el palo dijo que no. 3 tiempos de la jugada, de Arrascaeta que queda en el sector izquierdo, se los dije, donde estaba jugando el Odeiro. Va a presionar, ataca la pelota y la lleva. Y después ejecuta, mirando, apuntando. Al área va Cavani, justo. Murillo va y Valverde. ¡Oh, y Valverde! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Pero qué gol ni gol! Ya había anunciado, apenas ingresó y casi noquea a uno. Esta vez le dio como venía. No había nadie en el camino y llegó al fondo de la red. Los equipos en el terreno de juego, los uruguayos revalidando su condición de eternos candidatos. Otro técnico sudamericano emblemático que ha estado en varias selecciones. Y ya dirigió Ecuador, tuvo un periodo anterior. Oscar Washington Tavares, técnico de dilatada trayectoria. Abanguera, Ortiz, Arboleda, Velasco, Ibarra, Ramírez, está Nina Ibarra, Gruesco. Esta Copa América se vive con Pollo experto, juegue, acá está la banca de Uruguay. Campañas. Va a ir en el medio sector junto a Intriago y Amena, mientras que en la ofensiva quedan Antonio Valencia, Alexander Domínguez es el portero, José Alfredo Quintero va a ser lateral derecho, Mina y Achelier son los centrales y Diego Laxalt irá por el sector izquierdo. Hernández. Acá está la formación de Uruguay, formación claro, juntos por la roja presentan 11 del maestro. Vestuarios tradicionales para la celeste y para los ecuatorianos, ¡vamos! Ahí está claramente expuesta la formación de los ecuatorianos con 4-4-2 cuando Uruguay... Para Lodeiro, pelota para Laxalt, va a levantar el centro, hay 2 animales sueltos, Suárez... Y no se toman, ojo con Jiménez, pelota por aire, reclaman, ojo... Hubo una mano, me parece, ahí de Valencia. Fue la primera llegada de los ecuatorianos. Pelota por aire. Arriba ganando a Chilier. Se pone muy largo para Ener. Valencia cierra desde el fondo el experimentado. ¡Uy, Godín para Muslera! La pelota por este otro sector para Lodeiro. Lodeiro está el primero, 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 está el primero. ¡Gol! tercero, anotó el Blondon, anotó el Jump uruguayo, anotó Lodeiro. Llega tarde Hernández Suárez, acá está Lodeiro, está... en los 10 cuando gritaban los Yorugas. Pero no cobra la de Cavani, ¿eh? No, es que el guardalínea sigue, como ustedes ven, allá al fondo sigue habilitando. Recién le están soplando. Que claro, estaba adelantado Cavani, pero ya muy tarde para el tema. Anotación en los 5 del Lodeiro para el equipo uruguayo. Pelota que viene al primer palo. Sí, bueno, ayer le pusieron Radamel o Radamel. Pelota por ahí. Arriba. Estamos en la Copa Centenario. Heladita ciudad. Tempranito nomás se está ganando a Suárez. Falló uno de los centrales. Falló Quintero. Se viene Suárez. Suárez para Lodeiro. Pencedo. Espera Preciado. Pelota para afuera. Otra vez sobre el lateral. Vendrá al centro Lodeiro. Habrá tiro libre. Pelota por aire. Arriba. Otra vez uno de los centrales. Se dio cuenta de inmediato Lodeiro que había ido con mucha fuerza, pide disculpas desde el piso, lo que no justifica tanto reclamo uruguayo para esta la primera tarjeta amarilla. Pelota para afuera, la viene buscando Lodeiro. Otra vez Quintero, ojo, otra vez Quintero participa en una acción agresiva. No, le quitó la amarilla. Ahí le va a mostrar la roja. No, se le va a mostrar la roja. Roja, se va. Yo digo, ¿lo puede hacer el árbitro? Sí. Pero reitero, un árbitro de una categoría FIFA que está para conducir un partido de Copa América, ¿cómo no? A ver, el primer codazo. Que puede consultar efectivamente, pero están echando mucho diálogo con jugadas pequeñitas. Copa América, acá está Suárez, insistencia para Hernández, hay tres en el área, está Cavani de taco, era golón. Era golazo el de Cavani. Qué bueno están los uruguayos. Es protagonista, es candidato uruguayo. Habrá saque de arco, habrá tiro de esquina. Y hay que fijarse en cómo maneja la pelota. Digo, por la estatura de Mina y Achillier. Pelota por aire, asume, toma riesgos. Muy bien, Muslera. Hecho para los uruguayos, pelota por aire. Otra vez que solo está Lodeiro. Habrá saque de arco para Ecuador, que solo llegó en una oportunidad tras el grueso error de Godín. Acá está el anterior. Dentro, pelota para afuera para Cáceres. Está Cavani, está Domínguez. Con dos tiros de esquina. En 27 minutos es mucho más Uruguay. Y tiene que comprenderlo, aquí es el... del partido, pelota para... Esta la tienen patentada, ¿eh? al segundo palo. Arriba Godín, está Cavani, gol. Tercera es la vencida para Cavani, que había rematado de fuera del área, que había metido ese taco y que ahora se encuentra en la boca del arco con esta jugada preparada que tiene Uruguay. Lo anticipaba Claudio Palma. Línea ofensiva de Uruguay, más atrás están los laterales. Cuando cae Suárez, para el equipo uruguayo, caerá al centro, espera Hernández, pelota al área, Mina, él también. Ojo con Jiménez, ojo con Godín. Cavani en el primer palo, acá está Cavani metido un taco. Está Laxalt, los soles que bajan. Acá está Laxalt, Lodeiro para Laxalt. Ojo, puede ser goleada. Nantes y el tercero. ¡Ah, bueno! Que están con 10. Pelota por aire, Suárez, gol. Chazar ni Mina ni Achillera, arriba fue Jiménez, quedó picando la pelota y con olfato goleador Suárez pone el 3-0 para Uruguay. De Edinson Cavani, apertura para la derecha para Hernández, sube Cáceres, pelota por aire. Un planchazo a Mina, mira. de Cavani. Sí. Se calientan, se van a los boquillazos, ¿eh? Es que y ahora viene la segunda parte, que es el juez brasileño. Pero el segundo tiempo, Godín, pelota por aire, cabezazo, Cavani, gol, adelantado. Convertía Cavani, está adelantado, tiro libre, respira Ecuador. Pero otra vez se marca supremacía de las alturas, ahí está Cavani. Y un taco que estaba claramente en posición de... Por dentro está Suárez, a correr el volante externo de los uruguayos, y Barra hizo todo el recorrido. Eso es a través de las pantallas de Chilevisión. El rating que tenemos hoy día es las redes sociales. ¿Cuál es su Twitter? En Chiloé, para ver el CDF y el partido de Chile de Suárez, Gerandote Domínguez. El partido se ve más tarde, se ve mañana, por acuerdo. Pelota para Cavani, balón para Suárez. Sale el flaco Domínguez, se va a complicar Domínguez. Réplica, sube Ibarra, pelota en la periferia del área, intentará levantar el centro. Pereyra pasó, fue la resistencia de Caicedo, está, ¡uy! ¡Qué pelotazo de Suárez! Me acuerdo de esa tarde del palo de Pinilla en el arco que ahora está custodiando Domínguez, me pongo triste. Pelota por este otro sector para Cáceres, insistirá Uruguay. Lo decíamos en la primera etapa. Este es Edinson, la media vuelta de Cavani. Está alto, golazo, Dios mío, gol, te lo dije, ¿viste? autogol de Mina para el 4-0 uruguayo. A ver, nada, claro, eso podría haber sido posición de adelanto, pero no lo es. Aparece a las espaldas el defensor ecuatoriano. Y es Mina en el afán por rechazar, el que mete la pelota dentro del arco. Para mí era... Luis Antonio disparó, venía Velasco, se nos va el partido. Pelota para Pereyra, el centro está... Pereyra, espera por dentro Cavani. Me dice el negro, lo tengo, si no lo liberaría. Pelota que viene por fuera, espera Suárez. Acá está Suárez, está habilitado, sí, salió el portero, insistencia de Cáceres, está Suárez. Brazil fans with their extended version of the national anthem here in the Estadio Morumbi. 16 caps for his country as we look at Felipe Coutinho and Marquinhos. Eduardo Villegas now 55. His side though really have to start as the favourites. So plenty of experience for him as we look at the officials from Argentina. Ernesto Pintana, 43, the man who Bolivia coming into this one as firm underdogs and perhaps is a replacement, but not in the starting lineup this evening. Captained by what is considered to be the first ever Copa America. White hasn't been used by Brazil in the official games. All across the area, straight at the keeper. Alves, nice interchange. Richarlison down again, just on. As Coutinho sends it low into the wall, gets the second bite of a cherry. Hasn't held Brasileiro games as Richarlison gets away. Across the area. Yeah. It's a smattery of 10.5 minutes gone. Brazil have been doing all the pressing. And they've come close on more than one occasion. Thiago Silva, former captain this time of Target. Nicely weighted delivery from Coutinho. Messi and Cote in action tomorrow. This is just nodded forward. Crossing the right foot. As the referee reaches for his win. Got his cross in. And the ball not cleared again until now. Neres, one of the former San Palomino. The starting lineup and wasted really by the captain. Double give you. Dani Alves. Cruzamento não sai bem. Justiniano perto da bola. Sai aqui o cruzamento à procura de Marcelo Martins. Vamos lá ver. Chama o jogador e sai amarelo. Entendeu que não era motivo para expulsão. O cartão amarelo acho que fica bem. Amarelo para Salcedo depois desta entrada pisou. Almost 17 minutes on the clock as the flag stays. Coutinho. Again, not clear properly. Bola aqui para a entrada de Dani Alves, o remate, tira. Neres. Ainda Neres. Atenção, olhar de Tite. Está o canto, este é fácil para Carlos Lampe. Dani Alves. O cruzamento, o corte não é bom, atenção, Richarlison, pé direito e não entra. Estava na dúvida. Pouco, não saía aqui um corte, que uma situação bem curiosa. Atenção a esta tentativa, não há perigo, é que passar o jogador brasileiro. Ainda o cruzamento, passa o perigo. A dupla. Missão aqui ao Brasil. Neres, tenta fazer tudo sozinho, não consegue. Espaço para Fernandinho. Vai para o remate, Fernandinho. Controla Carlos Lampe. Muito longe da baliza, vai sair cruzamento. Mas não leva qualquer este canto para o Brasil. Bola puxada para a pequena área. Tiago Silva. Está aqui. Creio que numa primeira instância tirar o cruzamento. Mas por pouco não surpreendia Carlos Lampe. Porque aqui há uma questão que eu acho que não está do Brasil. Richarlison. Dani Alves a lançar para Marquinhos. O passe não sai bem. Este é um dos pontos fortes do Richarlison, que para já ainda não foi muito aproveitado. Dá a cabeça, dá para o lado contrário. Já perdeu tempo, ainda há espaço para Raul Castro. Remate. Cada que era um ponto de lança do fluido Vasco. Passa bola para o Brasil. Cruzamento. Do Morumbi, na zona oeste de São Paulo. 0-0 e despertos. Belo passo agora de Casemiro. Sai cruzamento, tira de cabeça Luís Aquino. Forte de 1 para 1, vamos ver o que faz aqui. Neres. Cruzamento rasteiro. Tac. E Richarlison. Pede-se braço na bola. Vai dar penalti sem cartão amarelo. E também esta possibilidade de escutarmos as... palavras de Néstor Pitana, não dá cartão, mas dá penalti. Tivemos aqui esta possibilidade de perceber aquilo que o árbitro concorda, é penalti. Parte para a bola Coutinho, pé direito e o golo! Golo do Brasil! 50 minutos! E a internacionalização número 50, Coutinho faz o 15º golo com a camisola brasileira, 1-0 para o Brasil. Estava difícil, mas consegue colocar-se na frente do marcador. Lampe adivinhou o lado, bem se esticou, mas foi muito bem cobrado este pontapé de penalti. Foi bem cobrado porque o Coutinho vai retardando a chegada à bola e o guarda-redes está sempre à espera. Libertar a bola um pouco mais de qualidade. Ele deve jogar uma função. O Diego Ayar, centrocampista. Para a Bolívia. Justiniano no cruzamento. Tentativa de desvio por parte de Rossino. Bem chegado pelo Brasil. A abertura, cruzamento, Coutinho, gol! 2-0. Bicho Coutinho. Que belo cruzamento de Firmino. É uma boa jogada por parte do Brasil. Foi a melhor jogada do Brasil no jogo. A bola foi bem ao meio. Os colocaram para fora. E o Firmino, muito próximo da linha de fundo, consegue esperar bem pelo tempo certo para levantar a bola por cima do guarda-redes. Para o Coutinho concluir com facilidade, porque É isto que lhe é pedido neste sistema de 4-2-3-1. Repare-se aqui o Richarlison. Coutinho. Chega a bola até Gabriel Jesus. Vai para o remate, o desvio. Pontapé de canto. Aqui está um pouco desamparado, sozinho. Pois Casemiro. Tenta a meia distância. Casemiro controla-se para Richarlison. A arrancada. Aí vai Richarlison. O remate. Grande pormenor agora de Gabriel Jesus. Ainda Gabriel Jesus. Dá para outro jovem, este é David Neres. O cruzamento, cabeceamento por parte de... Aliás, o Marcelo Martins está a 3 golos de distância do artilheiro maior da seleção. Gabriel Jesus, que esteve há algum tempo em São Paulo, foi campeão no Palmeiras. Mais uma bola longa, esticada agora para a velocidade de Gabriel Jesus. Vai entrar aqui no lado direito. Richarlison. Sai cruzamento. Está o livre. Aqui um cabeceamento. A defesa de Lampé. Bem jogado. A aceleração, a potência do Gabriel Jesus. Ele aqui marca um bocadinho a diferença para o Firmino. Firmino consolida mais os apoios. Tabela, toque curto. Gabriel Jesus é mais explosão. Dominou, está na área, o remate contra o adversário, ainda Fernandinho. Que confusão. William que pisa el área, a Everton le pega, gol! Golazo de Everton. Qué fogonazo. Qué fogonazo sacó Everton. Había encarado la primera que agarró a toda velocidad por la banda, por el costado. En esta ocasión le da una pausa. Hace la diagonal hacia el centro y cuando ve el espacio saca un fogonazo al segundo poste. Imparable golazo que nos... Toca y toca Brasil. Va Everton y esta es buena. Engancha Everton. Viene bien. El toque atrás. Sigue Felipe Luis. Más. El toque atrás. Le queda William. Para Ramiro, Vaca, pelota al medio, este buena, ahí va llegando, Vaca, le pegó, y Alisson. Ahí está Everton,